Alcaldía Municipal de Tejutla. El deporte es una herramienta fundamental para prevenir la violencia. Es por eso que nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada, y su consejo municipal están trabajando con niños y adolescentes en las escuelas de fútbol municipal que están ubicadas en diferentes cantones del municipio de Tejutla, en las cuales se trabajan en diferentes niveles según las edades. Somos una de las pocas alcaldías en el departamento de Chalatenango que cuenta con escuelas de fútbol, porque estamos trabajando fuertemente para fomentar el deporte en todo nuestro municipio. Buenos días, mi nombre es Carlos Solito, soy entrenador de fútbol profesional. Estoy encargado acá de las escuelas de fútbol y selecciones de acá del municipio de Tejutla. Todos los niños que están viendo en este momento, en este entreno, prácticamente son los niños preseleccionados para conformar la selección que van a formar, que van a participar y representar dignamente al municipio de Tejutla. Prácticamente hay un total de 150 niños que han estado viniendo sábado a sábado. Son preseleccionados para sacarlos a los niños que van a representar, y es la selección que se quiere formar y estará siendo entrenada por mi persona. Si, como pueden ver, acá están todos los monitores de las escuelas de fútbol de sus comunidades, de sus cantones. ¡Vamos, movilidad! ¡Vamos! ¡Dale, que tal! Después de esto viene el fútbol. ¡Vamos, vamos! ¡A nivel 5 contra 4! ¡Vamos, dale, dale! ¡Ponle para ahí! ¡Vamos, cambio! Esta es parte de la rutina de ejercicios que realizan los monitores con los niños de las escuelitas de fútbol. Encontramos en el área urbana de esta ciudad. Este día estamos con todos los niños que están entrenando para formar la escuela de fútbol municipal. Queremos informarle a toda la población que, aparte de estos niños que se van a conformar en todos los niveles, contamos con un equipo federado en primera alfa y en segunda alfa. Igual estamos dándole mantenimiento a todas las canchas de fútbol con un tractorcito que se ha comprado, así es de que esperamos continuar apoyando el deporte como siempre se ha hecho a lo largo de 6 años. Igual vamos a apoyar con 2 balones y un uniforme a todos los equipos afederados y con una cuota al final de la primera ronda y de la segunda ronda. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Y es así como nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada, y el Consejo Municipal están trabajando para fomentar el deporte en el municipio de Tejutla. Es parte, pero cuando uno está aquí, será aplicado. Acuérdese que la habilidad es que tiene la alcaldía. Bueno, lo sentimos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y le damos las gracias. Bueno. Solo queríamos nosotros darle gracias a usted por darnos esta oportunidad de seguir adelante y ser alguien abierto. Vaya, gracias a usted. Decir que gracias por lo que nos ha dado y que siga adelante. Vaya, gracias a usted, siga adelante. Yo le doy gracias por la oportunidad que nos dio usted y que sigamos nosotros sacando el esfuerzo para seguir adelante. Vaya, gracias. Y seguiremos trabajando para fomentar el deporte en todo el municipio. Alcaldía Municipal de Tejutla.